Хобер Нансен Неон. Que objetivos ye establece el equipo del proyecto Neon yen la gobernanza? Buenas tardes, amigos. Somos de Ucrania y estoy feliz de darles la bienvenida a todos a mi canal. Con usted como siempre su irrepetible ser Atlas. En este video continuaremos explorando el proyecto Neon. Y el tema de ese número es el siguiente: Gobernanza Neon, ¿qué objetivos establece el equipo del proyecto Neon en la gobernanza? Te aconsejo que veas este video hasta el final porque la información es muy interesante y útil. Y estamos empezando. Para encontrar la respuesta a estas preguntas nos ayuda el libro del proyecto Neon Labs. Vayan al sitio web oficial de Desplacese un poco hacia abajo y ahora veamos el apartado with paper, lo pulsamos y ya estemos. Gobernanza Neon. El equipo de este proyecto señala que la economía de Neon EVM es paja. Neon será un token de utilidad y se utilizará para la gobernanza. Una vez que se lanza la red principal se regirá por un protocolo descentralizado con un precio claro y fácil de usar para proponer y votar mejoras al protocolo. Neon Web3 Proxy permite a los usuarios acceder a Solana a través de una interfaz de aplicación Ethereum externa existente y en el backend que convierte una transacción de Neon en una transacción de Solana. Y luego el proxy envía la transacción de Solana al cluster de Solana y Neon EVM ejecuta la transacción de Neon en la cadena. La gestión de Neon es un proceso mediante el cual son partes interesadas de la comunidad. A. Llegar a un consenso en la resolución de problemas que no pueden ser cubiertos completamente por algoritmos de software. B. Puede de hecho desarrollar la clase para operar y administrarse de acuerdo con las decisiones tomadas por las partes interesadas y registrar y almacenar reglas en la cadena de bloques. Aquí puede modificar las propias reglas de gestión. ¿De qué manera? Preguntas es de ser haciendo cambios en el contrato. Dado que estos resultados dependen de la estabilidad de Neon. Y en este caso se debe asegurar un alto nivel de coordinación al realizar cambios en los procesos de gestión y tokens. ¿Por qué? Y para garantizar que cualquier cambio en Neon sea seguro y esté aprobado por la comunidad. Y por supuesto es necesario hacer transparente el proceso de hecho de resolver problemas relacionados. De resolver problemas relacionados con la gestión de Neon. Estos son los objetivos que el equipo del proyecto Neon se marca en la gestión y estoy seguro que, de que todos saldrán bien porque el proyecto es único y está ganando impulsando rápidamente. No me sorprendería si después de un tiempo este proyecto entrara en el top 10 de los mejores proyectos. Amigos, esto es todo lo que tengo. Nos vemos de nuevo en el próximo número.